amigos, precisamente el día de hoy, como lo están rescatando nuestros amigos de CFOCAP, vamos a abocarnos a lo que es las cuestiones básicas referidas al derecho parlamentario. Lógicamente, el curso de la regulación que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo esta disciplina le ha dado una ubicación importante. No obstante, a su vez, esta ubicación que calificamos de importante ha tenido que luchar para efectos de adquirir un espacio de autonomía, porque quienes se dedican al estudio del derecho parlamentario normalmente son abrazados, si cabe la expresión, por el derecho constitucional. De modo tal que precisamente, para efectos de acudir al derecho parlamentario, de cierta manera hay que transitar por el derecho constitucional. Y esta es una costumbre muy nacional, digámoslo así en palabras coloquiales, de sabor nacional, porque en otras latitudes el derecho parlamentario tiene, como ya lo rescataba al iniciar esta presente sesión académica, una autonomía no solamente conceptual, sino enteramente práctica. Por lo que rescatamos precisamente el espacio que se dan los amigos de CFOCAP para en este diplomado detenerse específicamente en el rubro del derecho parlamentario. Rubro del derecho parlamentario, que vuelvo a decirlo, normalmente no es estudiado en las clases de derecho constitucional y muchas veces en las maestrías de derecho constitucional tampoco se desarrolla. Lógicamente hay institutos de los cuales dispone el Parlamento, en el caso peruano el Congreso Nacional de la República, para que precisamente pueda defenderse este denominado estatuto parlamentario, aspecto que vamos a ver en unos momentos, pero que es saludado abiertamente en espacios como por ejemplo el europeo, a tal punto que les puedo decir que precisamente, por ejemplo, en España hay una revista especializada en derecho parlamentario que se llama pura y simplemente Cortes, ¿no? Que es el nombre que normalmente se le entregaba en España a estos órganos colegiados, que como lo vamos a ver en su momento, servían pues de soporte a las decisiones reales. Entonces, esta primera aproximación que los amigos de CFOCAC nos brindan, nos orientan precisamente a entender el carácter autónomo del derecho parlamentario. Pero eso sí, también hay que rescatar su fuerte vinculación con otras materias como son las del derecho constitucional y las del derecho político, básicamente. Es una disciplina, pues, si queremos utilizar una expresión actual, multipropósito, multifacética, porque este derecho parlamentario no se contenta consigo mismo, sino que interactúa con otras disciplinas, con el propósito, precisamente, y lo vamos a ir desarrollando pormenorizadamente en este espacio, de que lo que se denomina el estatuto parlamentario pueda puntual y estrictamente hacerse efectivo. Con estas palabras preliminares es que empezamos precisamente el desarrollo de este primer tópico, al cual precisamente vuelvo a reiterar el agradecimiento a nuestros amigos de CFOCAT, no solamente por haberme invitado, sino por tratar un tema, vuelvo a reiterarlo, que normalmente
lo dejamos en las clases preuniversitarias o en las clases de maestría como una suerte de relleno, pero que tiene una importancia radical, dado que el Parlamento precisamente tiene como atribuciones elegir a altas autoridades de la nación. El Parlamento, en su visión clásica, como en la visión actual, está abocado, pues, a expedir, entre muchas otras actividades o competencias, legislación con la cual se decide el rumbo de los países, el rumbo de la nación. Si con anterioridad los reyes eran quienes decidían qué era y qué no era lo adecuado para el bienestar de las personas, no digo ciudadanos, porque la expresión ciudadanos es una expresión revolucionaria, es una expresión que nace en 1789 hacia adelante. Pero en el periodo anterior a la Revolución Francesa, estos parlamentos, estas cortes, estas dietas, inclusive así se estila denominarlas, por ejemplo, en Japón, ¿no?, se constituyeron como una herramienta para orientar al monarca, para, discúlpeme la expresión muy castiza, muy coloquial, para hacerle entender que si bien él tenía todo el poder, en realidad siempre era necesaria, como lo decimos o como lo adoptamos siempre, una segunda opinión que ayude a aclarar la potencial decisión que tomara el monarca. Porque recordemos precisamente, y ese fue el fundamento de la Revolución Francesa, que se entendía que los monarcas tenían un poder omnímodo, omnipotente, que derivaba de la propia atribución divina. Religión y monarquía eran precisamente, sí, lo está diciendo Luciano Trigoso, verdaderamente, la expresión técnica propia del periodo prerrevolucionario era vasallos o súbditos. Es cierto, sí. Brillante precisión, estimado Luciano, porque se entendía que las personas asumían una posición de fuerte inercia con relación al poder real. Es más, lo iremos desarrollando a través de esta sesión, se desarrollaba una expresión que hoy nos podría parecer bastante tonta, si cabe la expresión, y el respeto a nuestros amigos participantes, y esta expresión era: el rey no se equivoca. Cosa que, como sabemos, pues en pleno siglo XXI todos nos equivocamos, ¿no? Es muy difícil poder no equivocarse, porque los equívocos forman parte, pues, de la teoría del ensayo y error, que nos ayuda a mejorar en nuestras decisiones personales. Pero en aquel tiempo la justificación, lógicamente tendenciosa de parte de la Iglesia, ¿no?, para buscar darle cobertura al monarca, es que el rey no se equivoca. Con estas precisiones, pues vamos a pasar al primer aspecto, que es el parlamento. A ver, normalmente recogemos la raíz etimológica. Parler o parlare, no sé si ustedes han visto la película o las películas, ¿no? Los Piratas del Caribe. Hay una parte donde dos de sus compañeros de este partícipe, de esta persona que hace, pues, el primer actor de la película, hablan de una, o hacen mención a una expresión: parler o parlare. Y ellos decían: ¿y quién es el tal parlare? Y parler o parlare no es nada más y nada menos que la expresión francesa o gala, que significa conversar o charlar, ¿no? E inclusive, miren un dato histórico muy curioso, la expresión parler o parlare se utilizaba con una calificación negativa, ¿no?, para aquella persona que tenía una verborrea excesiva y era muy difícil de poderla callar. Entonces, de esa manera, parler o parlare sí tienen esa
definición etimológica de conversar o charlar, y también se elevaba, por extensión, a la labor de deliberar. O sea, parler o parlare no solamente significaba charlar, conversar, exponer un punto de vista, sino deliberar. E inclusive en la propia deformación que los grupos humanos o sociales hacen del lenguaje, se entendía, ¿no?, bajo la expresión parlez-vous français, era una burla que hacían los europeos, aquella persona que, como decimos en el caso peruano, en el caso nacional, el que habla hasta por los codos, ¿no? Y de esta manera, pues, los holandeses, los ingleses, los españoles, los alemanes, se burlaban de aquella persona que hablaba, como el caso peruano, en la expresión muy coloquial, hasta por los codos. Y miren qué curioso que esta calificación casi peyorativa de la expresión etimológica parler o parlare pasase precisamente a los parlamentos, porque se entiende que son espacios donde se va a deliberar. Y miren, en el lenguaje común, el vulgo, la comunidad, asume esta calificación peyorativa de la cual damos cuenta y la convierte en una calificación virtuosa. Y digo virtuosa porque precisamente el parlamento francés, la raíz, y también el parlamento inglés en la Revolución Gloriosa, son precisamente algo así como el alter ego del sistema parlamentario y del derecho parlamentario. Entonces miren cómo, curiosamente, una calificación que el vulgo le asigna un contenido peyorativo o negativo para dar a entender que parler o parlare, o la famosa expresión parlez-vous français, ¿no?, de contenido peyorativo para burlarse de alguien que hablaba inconteniblemente, luego pasa al espacio jurídico para entender precisamente este órgano de poder donde se deliberan asuntos vinculados al interés de la comunidad. Lógicamente, hay bases filosóficas y siempre es bueno que los que estudiamos derecho, porque nunca se termina de estudiar la disciplina jurídica, le llamo filosofía. Y precisamente hago mención aquí de que parler, parlare, o el deliberar, no era sino expresión de la denominada voluntad general, que es la expresión que recoge Juan Jacobo Rousseau en este famosísimo libro, discúlpeme que lo diga muy abiertamente, muchas veces invocado, pero muy pocas veces leído, porque lo hemos leído porque el profesor nos obligó a leerlo, o cuando menos un breve capítulo, pero si lo leen todo el libro completo, que no es nada, es algo así como una miniserie de Netflix, si cabe la expresión, ¿no?, es un libro impecable, porque en su momento Rousseau nos daba a entender que en los inicios de la humanidad, el hombre, y creo que es parte de la teoría científica de la propia naturaleza humana, el hombre deambulaba siempre en base a situaciones de contingencia. Donde encontraba alimento, se posesionaba, y cuando este acababa o se reducía, ¿no?, como una, digámoslo así, como una parte de su racionalidad a efecto de evitar conflictos, se trasladaba a otro escenario, ¿no? Es el famoso hombre errante. Y lógicamente este hombre errante se va juntando con otros hombres en el camino. Claro, lógicamente, cual película de Hollywood, ocurre el amor, el drama, la muerte, la vida y muchas otras cosas propias de la especie. Pero Rousseau nos dice que cuando estos grupos humanos se van cohesionando por determinadas características, y lo dice el profesor Harari en su libro Sapiens, la historia de la humanidad, el hombre encuentra que hay un elemento aglutinador que es la siembra del trigo. El trigo simplemente se esparce en el suelo y, como si fuera una maleza, se reproduce automáticamente.
No necesita mucha agua. Es una especie de la flora muy resistente a las heladas, muy resistente al calor extremo. Y el hombre no tiene nada más y nada menos que cosecharlo y simplemente vigilarlo y cuidarlo de los roedores. Y es este hecho inusitado que descubre el hombre en ese camino hacia la civilización, que rescata el profesor Harari en su libro Sapiens, que también le recomiendo que lo lean, es que los grupos humanos llega el momento en que tienen que ver quién es el que va a mandar. Y quién es, y no solamente quién es el que va a mandar, sino quién es el que va a mandar bien. Porque precisamente conocemos que como tenemos nuestras propias pasiones, deseos y todo lo demás, no siempre quien quiere mandar busca el beneficio de los demás. El tema, por ejemplo, de las vacunas es una viva expresión de esta última afirmación. Y entonces dice Rousseau, vamos eligiendo a personas que nos representen. Porque no todos, hoy que ya somos un amplio grupo, una comunidad, podemos todos tomar decisiones. Resulta poco racional que un grupo inconmensurable de personas asuma una sola decisión. Como diríamos vulgarmente, cada cual va a jalar agua para su molino. Y lógicamente Rousseau crea una ficción muy propia de los abogados y que lo rescata el profesor Harari, vuelvo a reiterarlo, como una manera de buscar racionalidad en el conjunto humano de la famosa volonté general, la voluntad general. No es común, no es casual, perdón, que en algunos instrumentos nacionales hablemos de la voluntad general de los pueblos y de la causa que Dios demande, que es precisamente el grito sanmartiniano. No es casual que San Martín haya utilizado esas palabras. Miren qué importante. Asociamos un poquito de filosofía, un poquito de historia y derecho. Y es entonces Rousseau quien dice, necesitamos alguien que gobierne y gobierne bien. Y es precisamente esa idea primigenia, ese germen, ese bichito filosófico, quien va a construir la idea del parla. Pero lógicamente, hay referentes históricos anteriores al Parlamento francés, y son, en el caso español, en el caso europeo, los denominados consejos de nobles y el Consejo de Estado. Aún más, un tanto rayando entre la historia y la leyenda, está pues los famosos caballeros de la tabla o de la mesa redonda, que de cierta manera son un referente, un tanto histórico, un tanto poético, precisamente de la historia del Parlamento. Lógicamente, está la confección, sí, precisamente Luciano vuelve a intervenir, el famoso rey Arturo. Miren, rey Arturo, y me llama a detalle el bichito que tengo acá adentro para decirlo, rey Arturo sobre el cual se han tejido leyendas, a tal punto que inclusive una de ellas afirma que el rey Arturo no fue sino un legionario español, un legionario romano, perdón, que fue derivado, si cabe la expresión, o comisionado en sentido técnico a las Galias, ¿no? A lo que hoy es Inglaterra y Francia, para que asiente el imperio. Pero se vio muy lejos de los emperadores en esta corruptela casi cercana al fin del imperio. Le gustó el país, le gustó la región, adoptó algunas de las costumbres del pueblo, porque los romanos eran muy empáticos, adoptaban las costumbres de los pueblos, aunque tuvieran que de cierta manera sacarle la vuelta a las suyas, porque fueron los primeros ciudadanos del mundo con un propósito de acercarse a las comunidades y no ser enemigos, ¿no? A diferencia de las ocupaciones
europeas, holandesas, inglesas, y en el caso de nuestro país, español, ¿no? Los romanos fueron un poco más con sentido práctico, liberado de prejuicios, y este legionario adoptó pues las costumbres de las Galias y se convirtió en el rey Arturo, que es la tesis histórica más fructífera. Inclusive se habla que precisamente parte del escenario del rey Arturo coincidió con esta famosa historia de la décima legión, o no si recuerdo muy bien, de la decimotercera legión, que inclusive ha generado, para quienes también gusten de las películas con las cuales va a vincular el derecho y la filosofía y la historia, también generó, en el caso poético moderno, digámoslo fílmico, ¿no?, la denominada película El último águila. No sé si ustedes la han visto, y se la recomiendo también, donde actúa Jason Tatum, ¿no? Ya parezco un poquito que estoy promocionando Hollywood. Pero no es la idea. La idea es ponerles en el contexto a ustedes. Lógicamente, la historia, sí, la historia del último águila, me parece, sí, la pérdida del último águila o el águila, tiene también un libro, ¿no?, que no está traducido, hasta donde he investigado, no está traducido todavía al castellano, pero sería muy bueno tenerlo. Hay que señalar precisamente que la historia de los parlamentos incipientes es carente de uniformidad. Hay espacios precisamente donde estos preparlamentos, si cabe la expresión, ¿no?, aparecen precisamente como herramientas, destinadas a orientar al juez, perdón, orientadas a guiar los pasos del monarca. El monarca, lógicamente, no está obligado a hacer caso a estos consejos. Por otro lado, hay espacios muy fuertes, muy sólidos, donde hay una puja eterna, inclusive hasta hoy, claro, disimulada, lógicamente, dado los tiempos modernos, entre parlamento y rey. No está de más aquí citar precisamente el caso de la famosa Revolución Gloriosa, la de 1688, donde pues un capitán británico, Oliverio Cromwell, decide pues, como protestante, dada esa pugna eterna entre protestantes y católicos, que inclusive se mantiene hasta hoy, decide tomar el poder. Y el parlamento coadyuva silenciosamente en ese apoyo y logra pues derrocar al famoso monarca Jacobo I, monarca que lógicamente, siendo católico, cometía un conjunto de atrocidades: la muerte, la confiscación de bienes, la violación de mujeres contra personas no católicas, en este caso protestantes. Lógicamente, si nos alejamos un poquito de Inglaterra y vamos a España, nuestro referente inmediato, los criterios son variados. En la época de Alfonso IX, más o menos 1200, 1300 después de Cristo, el monarca cuenta con un órgano colegial que le da soporte. Un rey sabio, precisamente, pero que era más sabio porque escuchaba a otros, como decía el presidente Kennedy. Un hombre inteligente se rodea de hombres más inteligentes que él y demuestra ser inteligente. Entonces, y es lo que en este tiempo hizo Alfonso IX. En otros casos, precisamente, eran órganos no vinculantes frente al rey. Y en otros, como lo desarrolla precisamente, se desarrolla en el libro, donde se debate la pugna entre Federico I y un molinero, otros generaban conflictos o intrigas en el espacio real. Entonces, como podemos ver de esta primera aproximación,
los espacios previos a la creación de parlamentos y los espacios coetáneos a los parlamentos anteriores a la Revolución Francesa son bastante desuniformes, si cabe la expresión. En unos, si retroalimentamos las ideas, en unos la posición del parlamento, del parlare, es obligatoria. En otros es facultativa y en otros ejerce una entera posición de poder. Allí le recomiendo, por ejemplo, la famosa Historia Universal del historiador inglés Carl Greenberg, que hasta donde yo recuerdo, precisamente, fue editada por la revista Gente. Sí, precisamente nos hace mención, permítame que vaya la cita expresa, nos hace mención Luciano que las confrontaciones entre parlamento y rey fue tal que inclusive sentenciaron a Carlos I. Sí, precisamente. El profesor, les comento, el profesor Esteve Pardo ha escrito un libro muy interesante, El control del poder, donde desarrolla ese juicio histórico, que fue precisamente un juicio, más que político, un juicio enteramente coyuntural, un juicio de conveniencia, ¿no? Donde Carlos I, pura y simplemente, se vio acorralado y terminó decapitado, ¿no? Dicen los franceses que precisamente esta confrontación parlamentaria llevó pues al decaimiento del catolicismo y a cerrar toda brecha, ¿no?, entre católicos y protestantes. Por ello que precisamente sí, lo rescata Luciano, es bueno reiterarlo, en algún momento Inglaterra fue una república, pero curiosamente, como toda obra humana, Oliverio Cromwell fue, precisamente se convirtió en un dictador. Un dictador en el sentido romano del término, porque en Roma, cuando por alguna razón había algún problema que no lo podía resolver el gobernante y había desazón y guerra civil, normalmente los romanos buscaban un hombre con especiales cualidades y le llamaban dictador, porque era un hombre que llegaba para solucionar problemas y se convertía en un hombre, plenipotenciario, le daban todos los poderes. Podía matar, podía asolar barrios, ciudades enteras, todo para restablecer el orden, ¿no? Y en el caso específico, Oliverio Cromwell se convirtió en un dictador, pero no en el sentido moderno del término, sino como un hombre que daba transición a la república. No obstante, y ahí viene, miren qué interesante, en teoría constitucional, la teoría de los pesos y contrapesos, como Oliverio Cromwell no tenía pesos ni contrapesos porque ya no estaba el monarca, porque el parlamento se había rendido, seducido a su poder de convencimiento. Oliverio Cromwell, para que ustedes tengan una idea más o menos, tenía lo que en la teoría política Max Weber denomina la legitimidad carismática. Era un hombre que hablaba y todo el mundo terminaba embelesado con sus palabras. Para que ustedes tengan una idea más aproximativa o coyuntural del mismo, Oliverio Cromwell era una suerte de Vizcarra. Todo el mundo hablaba y todo el mundo le creía. Bueno, hasta el tema de la vacuna. Y lógicamente este hombre, como no tenía otro contrapeso político, ¿no?, terminó siendo una persona que abusó del poder. No es casual que terminara siendo asesinado, precisamente. Y como lo rescata Luciano, fue un breve interregno en el cual Inglaterra fue una república, cosa un poquito extraña, ¿no? Pasamos ahora precisamente al rubro de las competencias del Congreso de la República. A ver. Lo primero que hay que tener aquí en cuenta es que precisamente el Parlamento es un órgano político. ¿Y por qué el Parlamento es un órgano político? Porque decide todo aquello
que interesa a los ciudadanos. Su carácter de impersonalidad le permite ser una organización que se aboque al debate, por ello viene la expresión parlare o parlé, al debate las cuestiones que interesan, en el lenguaje previo a la Revolución Francesa, de las cuestiones que interesan al reino, decían los españoles, ¿no? Y en el tema, pues, en el contexto del entorno porrevolucionario, a el interés público. Lógicamente, la labor de un parlamento es de carácter colegial. Y en el caso nuestro tenemos un sistema mixto que es ejecutivo parlamentario. Lógicamente hay instrumentos, mecanismos que evitan pues los viejos problemas de los cuales ya se entiende, hemos aprendido, como el de precisamente los problemas entre Mirabeau, Marat, en el caso del parlamento francés, o de Oliver Cromwell, ¿no?, en el caso del parlamento inglés. En el caso peruano, precisamente, si recordamos y hacemos un poquito de historia, la Constitución de 1826, miren, fenómeno curioso, un poquito de tip histórico para su conocimiento, se determinó la tricameralidad. Fue una copia que hizo el dictador Bolívar del Parlamento Napoleónico, el cual tenía tres frentes: el Tribunado, el Cuerpo Legislativo y el Senado. Y copiamos porque en aquel momento, pues, era el referente de mayor tecnicismo en el derecho parlamentario. Vayamos precisamente ahora sí a los órganos pertinentes. El primero de ellos es el famoso, precisamente, pleno. Siempre escuchamos en las noticias el pleno del Congreso se reúne. ¿Y qué es el pleno del Congreso? El pleno del Congreso es el órgano máximo donde se deliberan los asuntos públicos. Y va a ver, como es obvio, todos los asuntos que interesan a los ciudadanos. Lógicamente, dentro del estatuto parlamentario, siempre responde a criterios o parámetros constitucionales, legales o reglamentarios. Esto es que la autonomía del Parlamento no es garantía, en términos del Tribunal Constitucional Nacional, de autarquía. No puede hacer lo que se le pega a su regalada gana, en palabras simples. Este pleno se constituye en esencia en un poderoso filtro para validar los proyectos de ley o descartarlos. Pasamos ahora al Consejo Consultivo. ¿Qué es el Consejo Consultivo? En principio, el Consejo Consultivo es un órgano de decisión. Su composición se genera a partir de los representantes de los grupos parlamentarios y los miembros de la mesa directiva. Es una sumatoria precisamente de estos, digámoslo así, órganos que componen el Parlamento y son los que van a ir sopesando el juego político. Esto es la dirección que van a tomar, ¿no?, los asuntos públicos en base a los proyectos de ley o asuntos que en general, ¿no?, desarrollen las comisiones sobre temas de interés. Este consejo directivo se puede reunir de manera previa o antelada a las sesiones parlamentarias. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? De que puedan conocer previamente los temas que se van a debatir, porque lógicamente uno no puede ir a debatir sobre un tema que no conoce, sobre un tema que no está enterado. Por otro lado, vamos a ver otros órganos, precisamente como son la Junta Directiva y la Presidencia del Congreso. La Junta Directiva son los integrantes de la mesa directiva y los portavoces de acuerdo al número de parlamentarios. ¿Cuál es la intención de juntar precisamente o de agrupar a la Junta Directiva? De que haya precisamente un espacio no solamente de deliberación, sino de validación del quórum a nivel parlamentario al momento de decidir sobre proyectos de ley. Por otro lado, la Presidencia del Congreso es elegida por un periodo legislativo de un año.
Y el propósito siempre es mantener la batuta de los temas o de los aspectos que son debatidos en el Parlamento. La mesa directiva precisamente también tiene un carácter de director y de presidencia de los debates realizados por el Pleno, la Comisión Permanente o el Consejo Directivo. Y eso sí también se asegura de que el Parlamento siga funcionando como tal. Aún más, esta mesa directiva que tiene un gran, esta mesa directiva, sí, tiene un gran poder. ¿Cuál es? El que supervisa el nombramiento de altos funcionarios del Parlamento. A las personas a las cuales se les va a dar precisamente aquello que se denomina el famoso estatuto parlamentario. Por otro lado, tenemos las famosas comisiones. ¿Y qué son las comisiones? Bueno, en teoría, porque ustedes lo pueden ver que a diario, pues, estos órganos dicen mucho de su propia confección técnica, se entiende que las comisiones son grupos especializados de parlamentarios en diversos rubros o aspectos con los cuales se ven vinculados. Si tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la administración, comisiones, se entiende que hay un rubro de especialización. Ejemplo, el órgano encargado de las contrataciones muchas veces compone el comité de selección. Y se entiende que son personas que tienen un conocimiento del proceso de contrataciones públicas. Algo así pasa con las famosas comisiones. Lógicamente, como vemos los debates por los diversos medios escritos, visuales, radiales, las comisiones dejan mucho que desear. Pero en esencia, se entiende que teóricamente son órganos que se especializan en determinados rubros de acuerdo a los temas de interés público que ven estas comisiones. Vamos a ver que las comisiones pueden graficarse en ordinarias, en temas generales, en base a lineamientos, ojo, que ya están establecidos en el reglamento del Congreso. Específicamente en el caso nacional tenemos 24 comisiones ordinarias que en las que también, como podemos ver a nivel de la televisión, muchas veces son asignadas a personas que desconocen los temas, ¿no? Me parece que es un poquito como que de publicidad fraudulenta del derecho parlamentario, porque se entiende que estas comisiones deberían estar no solamente presididas, sino compuestas por personas que conocen los temas, o cuando menos que, si bien no conocen, tienen esa intención de conocer. Pero a veces se presentan escenarios donde hay más conflictos o las investigaciones que siguen estas comisiones son tendenciosas o buscan un propósito que no es el del interés. Por otro lado, también tenemos estas famosas comisiones de investigación, que como su nombre lo dicen, pues investigan todos aquellos rubros o aspectos de interés público. No es necesario, precisamente, miren qué interesante, una afectación concreta a alguien para que estas comisiones asuman sus competencias. Por otro lado, tenemos las comisiones especiales y las de ética parlamentaria. Las especiales, pues, se abocan a un propósito enteramente protocolar o ceremonial, ¿no? Son comisiones que, como su nombre bien lo precisan, se abocan a un determinado rubro o aspecto de carácter protocolar. Y las comisiones de ética es precisamente, en palabras simples, es ese filtro, ¿no?, del propio Parlamento para evitar situaciones en donde se ponen entredicho, pues, el tema del actuar de los propios parlamentarios. El caso, creo que más común y visiblemente gráfico, es de este señor, ¿no?, bastante conocido, que en realidad fue parlamentario por la ciudad de Amazonas, pero qué curioso, mágicamente terminó siendo parlamentario por la ciudad de Lambayeque, y ustedes ya recordarán a quien hago mención, que es el famoso caso Becerril. También hemos tenido casos donde la Comisión de Ética Parlamentaria, pues, ha sido una suerte engaña a muchachos con los famosos robacables, come oro, ¿no? Inclusive imagínense, miren, llegar a ser parlamentario para finalmente, pues, fraguar boletas o facturas, ¿no?
A veces uno creo que tanto puede indignarse como sonreír o llorar de estupefacción o de impotencia, viendo pues que estos señores, ¿no?, llegan a extremos que en realidad, más que hablar de padre de la patria, pareciera que fueran padrastros de ellos. Por otro lado, también tenemos estos famosos grupos parlamentarios, que son la suma de parlamentarios, de ahí su nombre, que se abocan a aspectos comunes. Normalmente hay un número mínimo de estos grupos parlamentarios, ¿no? Es de 6. ¿Cuál es la idea? La idea es la pluralidad en la toma de decisión. Imagínense, pues, grupos parlamentarios de 2 o 3 personas que no pudiesen tomar decisiones o que estuvieran condicionadas las decisiones. Se asume, por lo menos teóricamente o a nivel del derecho político, del derecho constitucional o parlamentario, que es más difícil de que se pongan de acuerdo en común sobre aspectos, ¿no?, del interés público, por lo que se crea esta suerte de diversidad en su composición. La encabeza un directivo, que se entiende que es el titular del grupo parlamentario, y un suplente. También tenemos precisamente acá órganos de soporte, como son la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria y la Dirección General de Administración. La Oficialía Mayor, que también usted la han de haber escuchado a nivel de noticias, es el órgano máximo del servicio parlamentario. Y hay un funcionario que se denomina el oficial mayor. Tuvimos un caso bastante triste a nivel del Parlamento anterior, ¿no?, con relación pues a la actuación de la Oficialía Mayor, ¿no? Tema que hemos podido ver a nivel de la televisión, ¿no? Por otro lado, la Dirección General Parlamentaria precisamente es algo así como una suerte, bueno, disculpen la expresión, no quiero faltarle respeto a ese órgano de poder, o ese órgano que compone el Parlamento, es algo así como una suerte de amanuense del oficial mayor, ¿no? Es el que precisamente se encarga de ver dónde están los proyectos de ley, cuál es el estado de los proyectos de ley, cuál es la agenda, el pleno que se va a debatir, con cuántas personas se hace quórum, si pasó la primera o la segunda votación, ¿no? También la del Consejo Directivo y la Comisión Permanente. Y ojo que sirve de respaldo, soporte al oficial mayor cuando éste no se encuentra en el Parlamento. Y finalmente, la Dirección General de Administración, que también dependen del oficial mayor y que se encarga, pues, del aspecto de administración interna, utilizando el término de la Ley 27.444, del propio Parlamento. Porque si bien el Parlamento es un órgano político, también necesita un cuerpo administrativo. Este cuerpo administrativo, precisamente, que es la Dirección General de Administración, le da soporte a la Dirección General Parlamentaria. Y a este famoso estatuto parlamentario. El estatuto parlamentario, que es el régimen jurídico especial, normalmente regulado en la Constitución, en el reglamento del Congreso, que delinea la actividad estrictamente parlamentaria, el parlé o parlare al cual hacíamos alusión en la etapa introductoria de esta sesión, de los parlamentarios o congresistas en su estricta función. Representativo. Los objetivos, mediante los deberes y obligaciones del parlamentario en el ejercicio de su actividad como parlamentario, ¿no? Como primus inter pares de los miembros del parlamento. Lógicamente, este estatuto parlamentario debe ser consonante con la Constitución, porque se entiende que es un espacio, una suerte de fuero, que habilita. A estos sujetos jurídicos, constitución, en el reglamento del Congreso y en las leyes propias de su función representativa. Bueno, mis amigos, como ustedes pueden ver, a nivel del derecho parlamentario, nos hemos detenido en aspectos puntuales, en aspectos importantes
del derecho parlamentario en esta primera sesión, que en realidad es mucho más amplia. He buscado precisamente darles estos pormenores, siempre enfocado desde un alcance multidisciplinar, un tanto de historia, un tanto de derecho, un tanto de filosofía, un tanto también de cine, porque el derecho es una disciplina muy amplia, muy abierta y de una riqueza inusitada que no tienen, aunque no en la... Doctor, disculpe,